Y estamos aquí con la tita Enriqueta. Me han dicho que es la follonera de la peña y vamos a comprobarlo. Muy buenas, tita. Y muy aficionada. Soy ultra a mi UDA Almería. Y por mi UDA mato. ¿Cuánto tiempo llevas en la peña? En la peña de Orgullo Almeriense llevaré como 4 o 5 años. Pero antes monté yo una peña que se llama Peña Las Milojas. Ah. Y esa peña es mía. Pero claro, allí me dio un infarto y me atendieron muy mal. Y entonces mi hijo me sacó de allí. Y se ha quedado la señora Mónica. Pero esa peña es mía. Mía. ¿Y qué estás dispuesta a montar aquí esta noche? Un festorro de cuidado. Si tengo que bailar con ella, tengo que bailar contigo y con mi peña de Elche, que la llevo aquí. ¿Cómo viví en Almería este tipo de hermanamiento? Ay, muy bien, muy bien, muy bien. Lo damos todo, todo. ¿Por qué? Porque somos gente que, nena, el hermanamiento que damos, nos abrimos con ellas, damos todo el corazón y por eso ellos nos quieren tanto. Y este partido que viene el Madrid, luego nos vamos a Elche, que ya tenemos el autobús lleno. Ya lo tenemos lleno. Y por eso lo de follonera, ¿no? Claro, la tita Enriqueta, la follonera. Pero que bueno, que por mi Almería hago todo, todo. Porque soy muy, muy fan de mi Almería. Ultra, ultra. Pues tita Enriqueta, que sea por muchos años más. Que sea. Y muy, muy contenta, muy feliz que mi Almería subió a primera. Yeah. Muy feliz. Y que siga Almería muchos años. Y que viva mi Almería. Yeah.